En el mes de marzo estará listo el Reglamento Nacional para la Circulación de Caponeras. La normativa se redacta a través de consenso entre conductores y dueños de vehículos junto a las autoridades competentes. Se han realizado 14.328 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeras originales y adaptadas. Se continúa realizando el inventario de caponeras en los departamentos del país y en los corredores del municipio de Managua. A la fecha, más de 24.000 motocicletas han sido incluidas en el inventario de caponeras en Nicaragua. De igual manera, 13.000 dueños de vehículos participaron en seminarios de prevención vial. Hemos realizado 77 asambleas en donde han participado 10.419 nuevos propietarias y propietarios de caponera, en donde le hemos expuesto lo siguiente. Los objetivos generales, las acciones a desarrollar en el plan de circulación segura caponera, los beneficios que contempla el plan a las propietarias y a los propietarios, conductores y conductoras de pasajeros y peatones, pero además de eso, hemos desarrollado 95 seminarios de educación vial. Las autoridades reiteraron que el plan incluye el reemplazo consensuado de algunas caponeras adaptadas y obsoletas. Pablo López, TV Noticias.